Ya, voy a empezar a proyectarles, chicos. Bueno, la bienvenida a todos. Les voy a proyectar las diapositivas de lo que vimos en la última clase. ¿Ya? Solamente para hacer un breve resumen de lo que estuvimos viendo y luego partir al tiro con lo de hoy día. En primer lugar, recordarles que existe algo que se conoce como el ciclo celular. El ciclo celular consta de interfase y división. Y la interfase, a su vez, consta de tres grandes etapas, que son G1, S y G2, para que lo tengan presente ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía anteriormente, en esta diapositiva que espero que estén viendo todos, se ve ahí que el ciclo celular puede constar de reposo proliferativo permanente o G0, que es lo que el estado en el cual están la mayoría de las células de nuestro cuerpo, o interfase y división, que sería la interfase serían las etapas previas a la división celular. ¿Ya? Para el que no lo sabe, la mitosis es un proceso de reproducción asexual que tienen las células eucariontes, que tiene como objetivo generar clones, ¿de acuerdo? En cambio, la meiosis, para el que no lo sabe, es un proceso que permite formar gametos o células sexuales. ¿Ya? Entonces, esta imagen que ustedes tienen aquí, que se las mandé a las diapositivas a los que estuvieron conmigo, habla de lo que pasa durante las etapas de la interfase. Durante estas etapas de preparación para la división celular, en el ciclo proliferativo, la célula eucarionte se prepara para hacer reproducción asexual y dividirse por mitosis. Y G1 sería la primera etapa de la interfase, que se caracteriza por un aumento en el tamaño de la célula, con síntesis de proteínas y síntesis de genes, ¿ya? Y la célula parte siendo 2N2C, para luego pasar a la etapa S, donde la célula duplica el material genético o el ADN. En esta etapa, sobre todo en la etapa S, la célula invierte la mayor parte del tiempo del proceso de división, ¿de acuerdo? Y este proceso, como les dije anteriormente, es un proceso que consume mucha energía. Todavía está ingresando gente ya. Y es un proceso, como les dije, que es muy complejo y que se tiene que regular con mucha calma, ¿ya? Y en esta etapa S, como les comentaba anteriormente, la célula tiene la facultad de reparar el material genético. Esto que les estoy diciendo es súper importante, porque lo tienen que tener presente, sobre todo ahora que voy a hablar de la gametogénesis masculina y femenina. Es decir, ¿cómo es posible que la célula durante la interfase o el proceso previo a la división, ya sea por mitosis o por meiosis, la célula tiene la facultad de reparar el material genético y de reparar las mutaciones que puedan surgir en el ADN? ¿De acuerdo? Ya estoy todavía admitiendo gente, ya. Ténganme paciencia. No, tengo mucha gente en sala de espera. Entonces, como les dije, la interfase consta de G1, S y G2. Durante la etapa S se duplica el material genético de la célula, ya sea si la célula hace mitosis o meiosis. Y luego la célula, ¿no es cierto? Como les dije, hace el proceso propiamente tal de la mitosis y de la meiosis con su respectiva etapa. Todavía tengo gente que está ingresando. Sí, vimos lo que era N y C, lo vimos con anterioridad. Si usted no lo sabe, N significa número de cromosomas y C significa número de cromátidas. Cuando yo tengo una célula 2N, significa que la célula es diploide. Vale decir que tiene el material genético en par, porque usted tiene información materna y paterna para las células eucariontes. Entonces, la información materna y paterna es lo que va a formar los cromosomas maternos y paternos, ¿ya? Por eso que uno dice que la información está en 2N, porque la información es par, es diploide, ¿ya? Ahora, C se refiere a cantidad de cromátidas. Las cromátidas son los fragmentos de las moléculas de ADN materna y paterna que se supone que se duplican durante la interfase, específicamente durante la etapa S, y que luego al finalizar G2 y partir las etapas de la mitosis y la meiosis, uno puede ver esas cromátidas duplicadas. Por eso es que uno habla de que la célula, cuando entra a la mitosis o entra a la meiosis, la célula entra siendo 2N4C.
que sería el doble de lo que tenía la célula en G1 o de lo que tiene una célula en G0 en reposo proliferativo, que es igual a 2N2C. ¿Ya? Entonces, la célula duplica su material genético, su cantidad de N, y ahí recién puede hacer el proceso de mitosis o meiosis. ¿Ya? El proceso de mitosis dijimos que tenía cuatro etapas fundamentales, que se las dije que te las tenían que saber todos, y las etapas fundamentales, como les dije anteriormente, son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Para el que no lo sabe, la profase es la etapa donde aparecen los cromosomas duplicados, visibles al microscopio, ¿ya? Y estos cromosomas duplicados son 2N4C. Vale decir que por cada par de cromosomas que usted observa, tiene un cromosoma materno y un cromosoma paterno. Y cada cromosoma está formada por dos cromátidas, que se supone que son idénticas entre sí. En esta imagen que ustedes están viendo, yo veo dos como bastones verdes y dos. Eso significa que por cada par de cromosomas yo tengo dos cromátidas. Esas cromátidas son idénticas entre sí, porque una es la copia de la otra, ¿ya? En esta imagen, si ustedes se fijan, yo tengo dos pares de cromosomas, unos cromosomas grandes con forma de X y unos cromosomas chiquititos, que parecen como decapitados, ¿ya? Y esto es porque los cromosomas no son todos idénticos entre sí, que es la región de angostamiento de las cromátidas, donde se unen las cromátidas, puede estar más arriba o puede estar más abajo, o eventualmente pueden faltar los brazos superiores del cromosoma, porque el cromosoma no tiene parte superior. Eso depende del par cromosómico como tal. Ya no es que sea un defecto o algo malo. Cada par cromosómico es diferente y algunos tienen brazos superiores e inferiores y algunos están decapitados, ¿entienden? Pero porque es así nomás. Entonces, cuando usted analiza un par homólogo, profesor, sí, disculpe que lo interrumpa, que le quería preguntar si yo estuve viendo una pregunta y salía sobre telocéntrico. ¿Qué significa eso? Bueno, tele, todo lo que significa tele significa que es distal. Y todo lo que significa es centrómero o céntrico se refiere a la posición del centrómero. Si usted tiene un par acrocéntrico, significa que carece de brazos superiores, por ejemplo, y se encuentra decapitado. Si se encuentra justo al centro, sería metacéntrico, porque está justo al centro o al medio. Es como equivalente y equidistal. Ahora, si usted lo tiene, por ejemplo, que está ubicado de forma distinta, uno puede hablar de submetacéntrico, por ejemplo, o en el caso que usted me menciona de telocéntrico, sería como que está muy distante el centrómero y por lo tanto son distintos los brazos cortos de los brazos largos, ¿ya? Pero normalmente lo que uno escucha en preguntas PCU sería metacéntrico, submetacéntrico o acrocéntrico, ¿ya? Ya, como les dije anteriormente, la idea es que ustedes entiendan que los cromosomas, cuando están en parejas, se supone que los cromosomas homólogos se aparean entre sí, ¿ya? Esto lo vamos a ver sobre todo en la meiosis. Pero la idea es que entiendan que cada par homólogo está formado por un cromosoma paterno y otro materno que tiene dos cromátidas cada uno de ellos. Por lo tanto, en total son cuatro cromátidas. Por eso es que uno dice que la dotación cromosómica de una célula que comienza en profase, ya sea de mitosis o meiosis, es 2N4C, porque tiene un total de cuatro cromátidas en total, sumando las dos del padre y las dos de la madre, ¿de acuerdo? Y esto es lo que va a ser el proceso propiamente tal de mitosis o, como les comentaba hace un rato atrás, de meiosis, ¿ya? Ya. Bueno, si alguien está tratando de ingresar, me avisan ahí porque yo no puedo estar pendiente. Me complica eso estar ingresando gente ya con las diapositivas, pero ahí tienen que esperar un poquito, tener paciencia. Entonces, la profase sería la primera etapa de la mitosis, donde aparecen los cromosomas visibles, desaparece la carioteca o membrana nuclear, y los centriolos que se duplicaron en G2 de la interfase comienzan a ensamblar los microtúbulos, ¿no es cierto?, del huso mitótico por las proteínas tubulinas que se sintetizaron en interfase,
Luego viene la metafase, donde los cromosomas se desplazan gracias a los microtúbulos que sintetizaron los centriolos y que se enganchan a los centrómeros de cada cromosoma. Recuerden que los centrómeros son las regiones de angostamiento del cromosoma, donde se juntan las cromátidas hermanas. Y en la metafase la idea es que se ubican los cromosomas en el plano ecuatorial de la célula. Entonces la profase sería la primera etapa donde aparecen visibles los cromosomas, y en la metafase los cromosomas aparecen como a la mitad de la célula, o en el plano ecuatorial de la célula. Luego en la anafase de la mitosis, se supone que las cromátidas hermanas de cada cromosoma, tanto materno como paterno, se separan entre sí, y el número de centrómeros se duplica, ¿ya? Y migran hacia los polos. Y finalmente en la telofase, se supone que estas cromátidas que migran hacia los polos, ¿no es cierto?, se detienen, desaparece el uso mitótico, o esta red de microtúbulos, y comienzan a constituirse las membranas nucleares o las cariotecas, de tal forma que tenemos dos núcleos claramente diferenciados, y cada núcleo va a ser 2N, 2C, ¿de acuerdo? Eso sería respecto de la etapa de la mitosis, ¿ya? Estoy tratando de que ingrese más gente. Entonces, el objetivo de la mitosis, para el que no lo sabe, es producir, a partir de estas etapas, dos células que tengan una dotación cromosómica de 2N, 2C cada una, ¿ya? Ahora, es importante mencionar que para que haya mitosis, no es necesario que la célula se separe una de otra completamente. Basta con que haya división del núcleo para que yo diga que haya mitosis. Por lo tanto, yo puedo tener un tejido con muchos núcleos y ya eso me indica de que la célula hizo mitosis. ¿Ya? Después de la mitosis se supone que viene la citodiéresis, pero como le acabo de decir, no es condición obligatoria. Puede ser de que esta fragmentación o separación de las células finalmente no ocurra. Lo que sí sé es que si va a haber citodiéresis es porque tiene que haber habido previamente mitosis. Y la mitosis consta de estas cuatro etapas que ya les dije, profase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? Pero para que haya mitosis, me basta con que hayan habido estas cuatro etapas y no necesariamente que haya citodiéresis o fragmentación de las células, ¿ya? El objetivo de la mitosis es generar clones, células idénticas entre sí a partir de una célula madre, y este proceso se supone que en los unicelulares sirve para la reproducción asexual, y en los pluricelulares sirve para poder regenerar tejidos, órganos, ¿no es cierto?, y estimular el crecimiento celular. En algunos casos puede permitir también la reproducción. El típico caso en el cual produce la reproducción, la mitosis, es en los invertebrados inferiores, o eventualmente también en las plantas, donde ustedes tienen, por ejemplo, que a partir de una patilla de una planta, ustedes pueden generar un clon, ¿ya? O a partir de, por ejemplo, un gusano plano, un platelminto, si ustedes lo cortan por la mitad, la cola puede regenerar la cabeza y la cabeza puede regenerar la cola. El proceso que está operando ahí es el proceso de mitosis. Pero ese proceso, acabo de decir que es un proceso que ocurre solo en algunos seres vivos o en algunos animales o en algunos seres vivos pluricelulares, ¿ya? Porque la mitosis, como les dije, en los pluricelulares, normalmente tiene que ver con los procesos de crecimiento y regeneración de tejidos. Respecto de la meiosis, lo que vimos la semana pasada para los que estuvieron presentes, el objetivo de la meiosis era completamente diferente a la mitosis, porque en la mitosis usted generaba clones o células idénticas entre sí y con la misma dotación cromosómica de la célula madre, que eran células diploides, obviamente. En cambio, en la meiosis, usted lo que hace es generar gametos o células sexuales que van a participar en la reproducción sexual de los seres vivos o de los organismos eucariontes, tanto sean pluricelulares como unicelulares. Entonces la meiosis tiene otro objetivo, el objetivo es formar células sexuales o gametos. Estas células son haploides, vale decir que tienen la mitad de la información genética de lo que tiene una célula normalmente en G0 o en G1, ya de la interfase. Por lo tanto, un solo cromosoma como representante de cada par, y ese cromosoma se encuentra como cromátida simple. No se encuentra duplicado, ¿se entiende? O sea que yo tengo una sola cromátida como representante de cada cromosoma. No existen los pares.
¿ya? Células NC, ¿ves? Son todas diferentes entre sí, porque ocurrió un proceso de recombinación de la información genética o hereditaria y de distribución de la información genética o hereditaria que permitió generar cuatro gametos que son completamente diferentes entre sí y que, aparte de tener la mitad de la información de la célula que les dio origen, son diferentes genéticamente a ella porque reordenaron la información de una forma distinta. ¿Ya? Entonces, la meiosis es un proceso que se genera a partir de la interfase de una célula que va a dar origen a células sexuales. Normalmente esto ocurre en las gónadas de los mamíferos o de los animales o de los vertebrados. Y después de hacer interfase para la meiosis, esta célula que hace la interfase, una célula 2N4C, ingresa a la meiosis 1, que es una división celular que va a reducir de la diploidía a la haploidía la dotación genética y cromosómica, y luego va a venir la meiosis 2, que va a reducir esa información y la va a distribuir de manera equitativa entre las células hijas. Por lo tanto, ustedes tienen dos divisiones celulares consecutivas sin una interfaz intermedia que pueda duplicar la información genética o la cantidad de material de la célula, y que les dije anteriormente, tienen procesos que otorgan variabilidad al gameto. O sea que los gametos van a tener un ordenamiento de la información genética o hereditaria diferente a la célula que le dio origen. Entonces yo expliqué que ustedes tenían que conocer los aspectos fundamentales o generales de la meiosis, no tenían que saber detalles. Por ejemplo, les dije que lo más importante que tenían que saber de la meiosis es que está la meiosis 1 y la meiosis 2. Importante que ocurría en la meiosis 1 era C1 de la meiosis 1. El otro fenómeno importante que ocurría, aparte del crossing over o recombinación genética, que ocurría en profase 1 de la meiosis 1, era la permutación cromosómica que ocurría en metafase 1 de la meiosis 1. Si ustedes se fijan, las etapas de la mitosis se vuelven a repetir acá, solo que con cambios específicos para el proceso de la meiosis. Entonces, yo tengo profase 1 como profase 1 romano, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y después tengo otra vez profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Entonces, en la metafase 1 ocurre la permutación cromosómica, que sería el otro evento que da variabilidad genética al gameto y por ende a la descendencia, que se agrega al crossing over. Para el que no lo sabe, el crossing over era el proceso que permite el intercambio de fragmentos completos con genes entre cromátidas homólogas de un par cromosómico que intercambia material genético entre el cromosoma materno y materno. Esto ocurre para cada par homólogo. Para cada par homólogo se intercambia material genético hereditario entre cromátidas homólogas. Para el que no lo sabe, el cromosoma del padre o que recibimos de nuestro padre es diferente al cromosoma de nuestra madre. O sea, tienen la misma longitud total de nucleótidos de ADN, el mismo tamaño, portan los mismos genes, ya los tienen en la misma posición, que codifican para los mismos rasgos o características de nosotros, pero la secuencia exacta del gen en sí no necesariamente tiene que ser idéntico. Y es por eso que ustedes tienen tantas variantes de color de pelo o de color de ojo, porque existen variantes o actualizaciones de un mismo gen que están presentes en la población. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va cambiando y eso es lo que se recombina en los cromosomas que hacen crossing over. ¿Ya? Luego viene la permutación cromosómica, que les expliqué que es un proceso que también otorga variabilidad genética a la descendencia. Y ese proceso de crossing over, de permutación cromosómica, como les comentaba, lo que hace es reordenar los juegos cromosómicos de una forma única en los gametos que se están produciendo en el interior de los ovarios y los testículos de los animales. Para el que no lo entiende, el crossing over, la permutación cromosómica, se refiere a cómo yo separo, hacia dónde yo dirijo el cromosoma materno o el cromosoma paterno para cada par. Porque recuerden que la célula madre o la célula que se está dividiendo, en este caso la célula que va de origen a los gametos, se tiene que dividir en dos células hijas. Y cada célula hija va a recibir solo un
cromosoma, ya sea el del padre o el de la madre. O sea que el par se va a tener que separar en la metafase 1. O sea, en la anafase 1 específicamente, que es la etapa que viene a continuación. Entonces, en la metafase 1, el ordenamiento de los pares de cromosomas que se ubican en el plano ecuatorial de la célula determina hacia qué extremo de la célula migra cada cromosoma, ya sea el del padre o el de la madre. Yo le expliqué este fenómeno la semana pasada a sus compañeros que vinieron, que se imaginaran que yo tenía naipe inglés y que yo le iba a repartir las cartas en dos compañeros o dos compañeras, no sé, como ustedes quieren. Entonces imagínense que yo tengo naipe azul y naipe rojo. Entonces yo voy a repartir estas cartas en dos personas. Entonces la pregunta que alguien me podría hacer, ¿de cuántas formas distintas puedo repartir el naipe inglés con el fajo de cartas azules, las 54 cartas azules y las 54 cartas rojas en dos personas? Porque lo más fácil que usted me podría decir es que yo le doy el fajo azul a Juanita y el fajo rojo se lo doy a Pedrito y con eso repartimos los dos fajos de cartas y quedamos todos felices y contentos. Pero resulta de que existen millones de combinaciones que yo podría hacer, porque yo podría pasarle una carta roja a Juanita y luego a Pedrito podría pasarle una azul, pero luego voy turnando. Después a Juanita le doy una, le paso una azul y a Pedrito le doy una roja. Entonces voy alternando las cartas rojas y las cartas azules, pero alguien me podría decir que por qué no voy pasando de dos en dos. Entonces lo que quiero explicar en el fondo es que los gametos o células sexuales, cada vez que se producen gametos, se supone que ocurre este proceso en el cual la célula al azar elige una combinación de entre millones de combinaciones posibles para repartir los pares de cromosomas que existen en el caso del ser humano, que son 23 pares, ¿entienden? Son 23 pares de cromosomas. Entonces, como si yo le estuviera diciendo que le estoy repartiendo 20, dos fajos de cartas de 23 cartas cada uno. Entonces, ¿cuántas combinaciones posibles puedo generar entre las dos personas que voy a repartir las cartas? ¿Entienden? Entonces, la célula, en el fondo, va a elegir una combinación de esas millones de combinaciones posibles y a eso se le llama permutación cromosómica. Usted no entiende nada de lo que le estoy diciendo, no tiene que afligirse, porque la PSU no es relevante eso. En la prueba de transición, lo que usted tiene que saber, sí o sí, independiente si va a dar electivo de biología o técnico profesional, que existe un proceso llamado meiosis, en el cual usted genera células sexuales, y que en la profase 1 de la meiosis 1 y en la metafase 1 de la meiosis 1 ocurren los dos fenómenos que dan variabilidad genética al gameto y por ende a la descendencia. De tal forma que los hijos es imposible que sean idénticos a los progenitores. Van a ser siempre distintos por estos fenómenos que yo estoy indicando. ¿Ya? Entonces, después de la metafase 1, viene la anafase 1, donde los homólogos se separan. Quiere decir que el cromosoma 1 del padre se separa del 1 de la madre, y eso va a ocurrir para cada par. De tal forma que a cada célula hija que se va a generar, llega solo un representante de cada par cromosómico, ya sea el cromosoma del padre o el de la madre, ya sea el amarillo o el rojo, ¿ya? Y esto pasa con los 23 cromosomas. Para el que no lo sabe, la especie humana tiene 23 pares de cromosomas, 23 maternos y 23 paternos. Cuando yo estoy formando gametos, se supone que en la meiosis 1 se tienen que separar estos pares. Por lo tanto, a cada célula hija, producto de la meiosis 1 de una célula sexual, tiene que llegar solo un representante de cada par. Por lo tanto, cada célula va a tener un solo cromosoma, o sea, 23 cromosomas simples, ya sea maternos o paternos, y la otra célula que se va a generar también va a tener lo mismo. 23 cromosomas simples, ¿no es cierto?, ya sea maternos o paternos. Estos cromosomas van a tener dos cromátidas cada uno, porque estos cromosomas estaban duplicados gracias a la interfase. Luego viene la meiosis 2, donde lo que va a tener que ocurrir es que se van a terminar separando estas cromátidas hermanas para poder cada célula hija quedar solamente con una cromátida como representante de cada cromosoma. Por eso es que las células sexuales finales tienen que ser células NC, porque solo van a tener una sola cromátida como representante de cada cromosoma. Entonces, si ustedes se fijan, la célula de la meiosis 1 partió siendo una célula 2N4C. Esa célula 2N4C en profase 1 terminó al final de la meiosis
meiosis 1, en telofase 1, terminó siendo una célula N2C, vale decir que tenía solo un cromosoma como representante de cada par, pero ese cromosoma estaba formada por dos patitas, o por dos bastones, o por dos cromátidas. Por eso se dice que cada célula es N2C, ¿ya? Luego, después de la meiosis 2, y después de la separación de estas cromátidas, se supone que cada célula hija va a resultar con una sola cromátida como representante de cada cromosoma, por eso es que las células van a ser NC. Vale decir que va a tener una cromátida 1, una cromátida 2, una cromátida 3, hasta llegar a la cromátida 23 del cromosoma sexual, ¿ya? Eso sería respecto a la meiosis, y eso lo vimos la semana pasada. Pues eso sería como un repaso rápido que yo les hice por amor al arte, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos que ver hoy día? Y espero que estén viendo esta imagen que estoy proyectando ahora. Tendríamos que brevemente hablar de la gametogénesis masculina y femenina, ¿ya? Si alguien no estuvo presente en la clase de mitosis y meiosis y no le quedó muy claro lo que yo les dije en este rápido resumen que traté de hacer, lo importante es que usted asista a las clases de nivelación que hacen los compañeros del pre, ¿no es cierto? Luca o los demás, donde usted, ¿no es cierto?, va a poder entender con mayor detalle cada etapa del proceso de la mitosis o la meiosis, ¿ya? Lo importante es que sepa diferenciar estos dos procesos. La mitosis es un proceso de reproducción asexual que tiene por objetivo generar clones, o sea, células idénticas entre sí que se originan a partir de una célula madre. Y el objetivo de este proceso es generar células diploides que son idénticas genéticamente entre sí, que son células 2N, 2C, ¿ya? Y que tienen por objetivo en un pluricelular o en un animal con muchas células participar en el proceso de crecimiento y regeneración de tejidos, que es lo que ocurre todos los días con usted cuando pierde piel, células de los epitelios de la piel, o cuando usted a través del excremento, cada vez que se sienta al baño, prácticamente un tercio de la caca que uno hace son células epiteliales del tubo digestivo, que estamos perdiendo todos los días, y por lo tanto tiene que uno regenerarse ese tejido. Lo mismo con las células sanguíneas, hay células que tienen vida corta, hay células, por ejemplo, los glóbulos rojos viven 120 días como máximo, pero hay algunos glóbulos blancos como los neutrófilos que pueden vivir hasta 8 horas en promedio. Entonces, estas células tienen que constantemente estarse regenerando en la sangre. Entonces, necesitamos un proceso de reproducción de estas células porque si no, nos moriríamos, ¿se entiende? Eso sucede para las células somáticas, que son las células de nuestro cuerpo que tienen que ver con los procesos de regeneración, obviamente, y crecimiento, ¿ya? Y para las células que están haciendo este proceso de regeneración y crecimiento, porque les expliqué la semana pasada también a sus compañeros que no todas las células o los tejidos o los órganos hacen regeneración. Les expliqué que más del 90% de nuestras células del cuerpo en un mamífero o en un ser humano se encuentran en G0, lo que significa que están en reposo proliferativo permanente, salieron del ciclo proliferativo, por lo tanto ya no hacen ni interfase ni mitosis. Por eso es que si a una persona le llega un piedrazo en la cabeza, entonces va a perder masa encefálica o va a tener muerte de neurona, lo mismo que si consume drogas, como la pasta base o la cocaína, que se destruye el lóbulo frontal y ustedes pierden de manera definitiva y permanente esas células. No se pueden regenerar. Lo mismo que si a mí me muerde un perro una mano y me come un dedo, o me saca un pedazo de pierna, no sé, un animal salvaje. Yo no puedo volver a regenerar ni recuperar ese tejido que perdí, porque el músculo esquelético no se regenera. Entonces, nosotros tenemos ciertos tejidos nomás muy puntuales, que son los epitelios principalmente, que van a hacer procesos de mitosis, igual que las células sanguíneas, ¿ya? Pero el resto de los órganos y los tejidos no lo hacen. Por lo tanto, si uno los pierde, uno fregó, perdió esas células para siempre, ¿ya? Eso ocurre con las células somáticas. La meiosis, por su parte, es el proceso que ocurre en las células sexuales exclusivamente. Por lo tanto, no ocurre en su neurona, no ocurre en las células de la piel, no ocurre en las células de mi pie o de mi mano, sino que ocurre solo en las células sexuales que están ubicadas en las gónadas, vale decir, en los ovarios y en los testículos. En la meiosis, lo que usted tiene es formación de células sexuales, vale decir, de óvulos o espermios, que van a participar en la fecundación
y por ende la reproducción sexual. Por lo tanto, estos gametos tienen que tener la mitad de la información genética o hereditaria. Porque cuando usted junta la información del óvulo más la del espermio, que son haploides, usted forma la diploidía del embrión. ¿Ya? Esto es parte de la clase de la que vimos antes, ya, así que no estoy agregando nada nuevo hasta el momento de lo que estoy diciendo, chicos, para los que no han estuvieron conmigo la semana pasada. Entonces, para seguir con y agregar material nuevo, espero que estén viendo esta diapositiva. Si no la ven, me avisan ya, por favor. Lo importante es reconocer que la meiosis es un proceso que genera variabilidad en los gametos, y esa variabilidad en los gametos garantiza variabilidad en la descendencia, de tal forma que los hijos no pueden ser iguales a los padres, bajo ninguna circunstancia, ¿de acuerdo? Lo que pueden es heredar algunos rasgos, o por ende genes, que tienen en común con el padre o de la madre, o con la madre, pero son un gen o un grupo de genes dentro de miles de genes que se recombinaron de una forma distinta, ¿de acuerdo? Y lo otro que tienen que saber es cuándo ocurre ese proceso de variabilidad, porque eso es lo que les van a preguntar en la prueba de transición. Les van a preguntar en qué etapa ocurre ese proceso. Entonces usted tiene que decir que el crossing over, lo entienda o no, ocurre en profase 1 de la meiosis 1 y luego el fenómeno de la permutación cromosómica que ocurre en metafase 1 de la meiosis 1 serían los dos eventos que dan variabilidad genética a los gametos o células sexuales y por ende a las crías que van a nacer, ¿ya? Ya, voy a entrar ahora a la materia que estaba pendiente. Voy a partir hablando ahora de la gametogénesis, tanto femenina como masculina, ¿ya? Esto lo estoy hablando fundamentalmente para el caso de la especie humana, pero podríamos extenderlo a los mamíferos en general o los vertebrados en general, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que se supone que los animales, o sea, el reino animal o metazoo, son seres vivos que son todos pluricelulares, tienen tanto células somáticas como sexuales, y solo las células sexuales son las que pueden hacer este proceso de gametogénesis. La gametogénesis se supone que incluye a la meiosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gametogénesis no es solo meiosis, la gametogénesis incluye una serie de otros procesos, pero la gametogénesis incluye la vía a la haploidía o del 2N al N y que genera variabilidad genética en el gameto. Entonces, la idea es que en este proceso ustedes van a tener cuatro etapas principales, acá salen tres, pero son cuatro. En la mitosis de las células gónios o de las células primordiales que van a dar origen a las células sexuales que van a ser mitosis o meiosis. Por lo tanto, la primera cosa que ustedes tienen que saber para efectos PCU, o transición, es que tanto las células somáticas como las células sexuales hacen el proceso de mitosis. En cambio, la meiosis solo la hacen las células sexuales. Por lo tanto, si les preguntan a ustedes si es verdad que para tener un espermatozoide hubo que hacer previamente un proceso de mitosis, usted me tiene que decir que sí. Y lo mismo para el caso del óvulo. Para tener un óvulo, yo previamente tuve que hacer proliferación de los ovogonios o de las células primordiales que iban a dar origen a los futuros óvulos. Entonces la proliferación es la primera etapa de la gametogénesis tanto masculina como femenina o de los machos y de las hembras que permite, ¿no es cierto?, que aumenten las células primordiales por mitosis que van a dar origen a las células que se van a transformar en gametos. El proceso de proliferación o mitosis obviamente involucra interfase y división. ¿Sí? ¿Quedó claro? Interfase, profe, y división. Dígame. Profe, esto de lo de la mitosis en las células sexuales solamente pasa antes de que entren a meiosis, ¿cierto? Después de meiosis ya no hace más mitosis, ¿no? Claro, exactamente. Eso también era importante considerar. La mitosis es un proceso que no es infinito. Porque recuerden que cada vez que hay una división y hay una repartición de los cromosomas, yo expliqué rápidamente, o sea, la semana pasada y la antepasada, que cada vez que ustedes, ¿no es cierto?, hacen mitosis, tienen que hacer un corte y luego una repartición del ADN,
en forma de cromosoma, y luego esos cromosomas se tienen que volver a transformar en la hebra de ADN lineal que existía al principio, o sea, en cromatina. Por lo tanto, es como si usted tuviera un tallerín gigante que tiene que estarlo cortando cada vez que usted va a hacer mitosis, y que más encima después usted tiene que estarlo pegando de nuevo. Por lo tanto, ese proceso de corte y pegar va desgastando las regiones satelitales de los cromosomas y tiene un límite. Eso significa que no pueden haber infinitas mitosis. En el caso de nosotros, en la especie humana, nosotros tenemos una cantidad de mitosis definida que después de un tiempo se acortan los telómeros y ya no podemos hacer más mitosis. Por lo tanto, la mitosis es un proceso que tiene una fecha de caducidad, ¿se entiende? Pero en teoría, mientras la célula está haciendo este proceso, los tejidos que hacen proliferación, como los epitelios que yo les comentaba, se supone que una vez que la célula hace división, interfaz y luego mitosis, esas células que se producen a partir de la célula madre, esas dos células que se producen, a su vez pueden seguir haciendo interfaz y mitosis. Entonces, dos células dan origen a cuatro, después a cuatro, ocho, después a ocho, 16, y pueden seguir en el proceso hasta que ya les dije que se acortan los telómeros, las regiones satelitales de los cromosomas, y ya no podemos hacer más el proceso. Pero en teoría, una célula que hace mitosis puede seguir haciéndole varias veces más. En cambio, la célula que entra efectivamente es correcto lo que usted me decía, ¿ya? Entonces, la proliferación, como le decía anteriormente, es el proceso que de mitosis de las gónios, o células primordiales de los óvulos, que van a dar origen a los óvulos y los espermios, y para eso tienen que hacer interfase y obviamente mitosis o división. Y luego, después de ese proceso, se supone que las células van a tener que entrar en meiosis, por lo tanto, lo que se llama crecimiento corresponde a la meiosis 1 o la meiosis, perdón, la maduración corresponde a la meiosis 1 o la meiosis 2, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir después de la proliferación? Tiene que ocurrir la interfase para entrar en meiosis. Entonces, después de la mitosis y de la proliferación, las células resultantes, gónios, tienen que entrar en interfase de meiosis. La interfase de meiosis consta de G1, S y G2, y se supone que esa interfase de meiosis a las células las obliga a entrar en meiosis. Las obliga a entrar en meiosis, ¿entienden? Entonces estas células que hacen interfase para meiosis o crecimiento, como sale ahí en la diapositiva, hacen que estas células aumenten de tamaño, dupliquen su ADN, se transformen de células 2N2C a células 2N4C, y luego estas células que hicieron interfase de meiosis, luego entren en maduración, que sería la meiosis 1 y luego la meiosis 2, ¿ya? Para el caso de los espermatozoides, aparte de la etapa de maduración, vendría la etapa de diferenciación celular, que se conoce como espermiohistogénesis, que sería exclusiva para los espermatozoides, pero no para el óvulo. Por lo tanto, son cuatro etapas para el espermatozoide y solo tres para el óvulo en general, ¿ya? Las etapas del óvulo serían proliferación, crecimiento y maduración y punto, ¿ya? En cambio, para el espermatozoide serían proliferación, crecimiento, maduración y diferenciación, que permite que la célula redonda se transforme en un pirigüín, o sea, en una célula con cabeza, cuello y cola, como el típico espermatozoide que sale en la imagen. ¿Ya? Cualquier duda o consulta me preguntan, ¿ya? Profe. Entonces, ¿cuántas preguntas les pueden hacer de esto? Dígame. Tengo una duda con respecto a lo del crecimiento, que usted dijo que entra en interfase, pero esa interfase es diferente a la que uno que pasa en mitosis, porque había dicho que entra mitosis y pues vuelve a interfase. Claro, la interfase de la meiosis se supone que es un poco diferente de la interfase de la mitosis, en el sentido de que a grandes rasgos pasa lo mismo, pero se están activando genes diferenciales del ADN que permiten que la célula se vaya a realizar el proceso de meiosis propiamente tal.
Entonces, por eso es que la interfase no va a ser idéntica a la interfase de la meiosis, no va a ser idéntica a la interfase de la mitosis. ¿Ya? Pero después de esa interfase, ¿vuelve a pasar a mitosis de nuevo? No, porque ya le conté que en la mitosis, cuando una célula hace interfase y luego hace mitosis y se divide en dos células, esas células a su vez, hijas, pueden seguir haciendo, pueden meterse a interfase de nuevo y pueden a su vez hacer mitosis y por lo tanto cada una de esas células seguirse dividiendo hasta que le conté que el reloj molecular de los cromosomas le indicaba a la célula que no podía seguir haciendo más el proceso. Pero eso ocurre después de miles de divisiones, ¿ya? En cambio, en la meiosis, cuando una célula hace interfase de meiosis, lo hace una vez. Porque hace interfase de meiosis, G1 es y G2, y luego el tiro hace... Así que solamente es una interfase en la meiosis y dos divisiones consecutivas que van a terminar formando los gametos o las células sexuales, ¿se entiende? Sí, es que me confunde un poco el tema de los N, cómo van a quedar N y C, porque si ya pasó por mitosis, que ya venía con una interfase antes y ahora vuelve a entrar a interfase, pero no pasa a mitosis, no entiendo eso. Mire, le explico lo siguiente. Lo que pasa es que cada vez que usted va a dividir una célula, da lo mismo si va a ser mitosis o meiosis, da lo mismo. Cada vez que usted va a reproducir una célula, tiene que obligatoriamente duplicar el material genético de la célula, y tiene que aumentar la célula al doble de su tamaño. Porque si yo tengo una pelota de tenis y quiero generar dos pelotas de tenis, a partir de esa pelota, tengo que necesariamente aumentar el volumen celular y tengo que duplicar todo lo que tiene esa pelota de tenis. Por lo tanto, da lo mismo si va a ser interfase de mitosis o meiosis, tiene que duplicar todo, incluido el ADN. Entonces usted tiene que aprenderse de memoria que una célula común y corriente, sea célula somática o sexual, parte siendo 2N2C. 2N2C significa que tiene el material diploide y que tiene por cada par cromosómico dos cromátidas, una materna y otra paterna. Y eso es lo que tiene una célula en G0 y eso es lo que tiene una célula en G1 de manera universal, ¿ya? Entonces, cuando la célula hace interfase, se supone que duplica esa cantidad de información y pasa de 2N2C a 2N4C. ¿Por qué? Porque tiene que duplicar el tamaño y la información genética. En el caso de la mitosis, dijimos que se reparte equitativamente la información y no hay nada más que seguir. Después el proceso, si quiere, sigue. Pero en el caso de la meiosis, la célula 2N4C se divide dos veces consecutivas y no le da tiempo a la célula para duplicarse. Porque se divide una vez y luego se divide al tiro. Entonces la célula naturalmente se debería achicar, porque si tengo una pelota de tenis y la duplico al doble y luego la divido una vez, entonces usted me dice, profe, generamos dos pelotas de tenis idénticas en tamaño, ya, pero ahora la divido otra vez, entonces no alcanza la célula a duplicar nada, sino que se achica en volumen y en cantidad de ADN, porque estoy reduciendo todo, reduciendo la información y el tamaño. Entonces entiendan que la meiosis va como por objetivo reducir la ploidía, la cantidad de cromosomas, y reducir el tamaño celular también. No como la mitosis. La mitosis tiene por objetivo mantener el tamaño. Mantener el tamaño, mantener los cromosomas y todo lo demás. En cambio, la meiosis tiene por objetivo generar una célula más chica y que ojalá tenga la mitad de la información genética. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya, súper. Entonces, en este diagrama que ustedes están viendo acá en la pantalla, estoy comparando los dos procesos, tanto el que está ocurriendo en el sexo femenino como el sexo masculino biológico, o si ustedes quieren, en machos y hembras de mamíferos, ¿ya? O en la especie humana también, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, acá me están mostrando, ¿no es cierto?, las cuatro etapas que yo les decía que ocurren en la gameta. Génesis, la meiosis y finalmente la diferenciación que dije que solo ocurría en las células que dan origen a los espermatozoides, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes sepan más o menos cuáles son a grandes rasgos las diferencias entre el proceso de formación de gametos masculinos o espermatogénesis o la formación de gametos femeninos o ovogénesis. O si ustedes quieren, la formación de gametos en los machos de los animales, los de los mamíferos,
y la formación de óvulos en las hembras de los animales o de los mamíferos. Entonces, todo parte, al menos la especie humana, parte con la proliferación. Entonces, la proliferación en los hombres se supone que inicia en etapa embrionaria o fetal, ¿ya? Pero se mantiene una tasa relativamente estable y baja, esta división o este proceso de mitosis o de interfase mitosis, porque es en la pubertad o en la adolescencia, cuando el varón genético, es decir, aquel sujeto que tiene 22 pares de cromosomas autosómicos más el par sexual XY, ¿ya? Se supone que comienza con la proliferación de estos espermatogonios, que se le llaman, que son las células primordiales de los espermatozoides que se encuentran almacenadas en los testículos. En el caso de la mujer, este proceso es como un poco distinto, porque se supone que la mujer genética, vale decir, 22 pares de cromosomas autosómicos más el par sexual XX, o sea, 44 más XX o 46 cromosomas, en la mujer este proceso de proliferación ocurre antes de nacer. Por lo tanto, cuando está dentro del vientre de la madre, antes de nacer en fase ya embrionaria y luego fetal, proliferan sus ovogonios de manera masiva, y luego estos ovogonios, después de proliferar antes de nacer, van a entrar en interfase para la meiosis 1. Por lo tanto, cada vez que nace una mujer, se supone que sus gametos ya entraron en meiosis 1, en profase 1 de la primera división meiótica, y se quedaron detenidos en esa etapa. Entonces la proliferación ocurrió una vez antes de nacer, y luego ya no vuelve a ocurrir nunca más, porque todos los gametos femeninos proliferaron, hicieron mitosis, y luego todos decidieron entrar en interfase de la meiosis y luego dar origen a los ovocitos primarios, que se llaman, que son el producto, las células que se observan, ¿no es cierto?, en profase 1 de la meiosis 1, ¿ya? De todas formas, le informo que durante la proliferación femenina se producen más de 2 millones de ovocitos primarios finalmente, y gran parte de ellos se suicidan, o sea, sufren una apoptosis o muerte celular programada. Por lo tanto, al momento del nacimiento, las mujeres, ¿no es cierto?, nacen con aproximadamente